Continuamos con más del programa de la mañana de este día martes en Mundo Video Nicaragua. Ya tenemos a la ganadora del ultrasonido más consulta ginecológica y es la señora Saturnina. Doña Saturnina, la esperamos por acá, trae su cédula después de las 10 de la mañana. Sí, oiga, por favor, usted puede venir aquí con mucho gusto, la esperamos para que usted reciba su certificado y vaya a realizarse el ultrasonido y la consulta. Muchas gracias por estar pendiente de la revista. Hoy tiene que venir a retirarlo, por favor, trae su cédula. Bueno, a continuación tenemos el placer de tener por acá en el CERN a nuestros estimados amigos de la Biblioteca Transforma, por acá, sí, Transforma. Por acá tenemos a nuestro estimado Israel Hernández y también Sharon Gómez, ambos nos vienen a platicar sobre la comunidad y el diálogo para el desarrollar hábitos de lectura y sobre todo cómo esto ayuda a que aquellas personas que no tenían una noción de la lectura pues se involucren y tengan todos los beneficios de poder leer. Buenos días, un gusto que estén por acá, bienvenido. Buenos días, Giovanni. Fíjate que siempre confunden el nombre de la biblioteca y nos dicen Biblioteca Transformers. Sí, hombre, eso biblioteca es lo que está... Biblioteca Transforma, es un placer para nosotros siempre estar acá. Vos sabés que nos alegra dialogar con vos y dialogar sí. con todas las personas que nos están viendo acerca de la lectura. Así es. Y como vos decías, nuestro placer, además de no ser la única biblioteca en Nicaragua, es que haya más comunidades que puedan ayudar a otros a asimilar la lectura y a disfrutar de la lectura. Porque estamos en una cultura en la que mayor parte de nosotros somos alfabetas funcionales. Leemos lo que está ahí, agarramos información y pero no estamos disfrutando, no estamos desarrollándonos en ella. Y para eso siempre nosotros motivamos a la comunidad y el diálogo. Y aquí tenemos algo que siempre nosotros usamos. Esto es chistoso. Porque esto es un relojito de arena para lavarte los dientes. Sí. Entonces lo que nosotros hacemos en la biblioteca, por ejemplo, en eventos de diálogo, para poder asimilar y ayudar a los chavales a que tengan mejor comprensión lectora, es que en el tiempo que esto está recurriendo, ellos nos van a comentar qué han estado leyendo durante la última semana, el último mes. Eso ayuda muchísimo a tu comprensión lectora porque estás sacando esa información que habías leído y estás compartiéndola. Y vos sabes que en la pirámide del aprendizaje, el enseñar a otros es uno de los medios más importantes para el aprendizaje significativo. Y qué bonito, a ver si me puedo enfocar ahí, por favor, Federico, ese reloj que es obviamente para lavarse los dientes, pero es un reloj de arena que te permite también el modular, el llevar el tiempo, el saber que tenés un tiempo específico para poder colaborar, para poder platicar, para poder expresar, como ya mencionaba Israel, todo lo que has podido comprender de la lectura y a la vez has podido entender, y sobre todo el poder dar tu expresión y el poder dar también tu concepto o detalle acerca de lo que estás leyendo. Y qué bonito porque nosotros sabemos muy bien de que la biblioteca, uno de sus enfoques es el hecho de que cuando llegues, preste el libro, será libro, compartir la experiencia de la lectura, el poder conocer nuevas personas, sociabilizar. Todos esos son los objetivos que vienen a hacerse desde una biblioteca porque te da la oportunidad de poder llegar a información de diferentes géneros, diferentes artículos, diferentes índoles que te permiten crecer desde la parte académica o valores o también moral o ética, de igual manera el poder conocer testimonios, historias, todo plasmado en hojas. Ahora, obviamente, conocemos muy bien que la biblioteca también tiene la parte virtual, pero lo más bonito es eso, esa experiencia de sociabilizar. Mi estimada Sharon, comentanos, porque ahorita Israel hablaba acerca de esta bonita experiencia, pero en tu caso, por favor, nos decía antes de entrar al aire, que no era un hábito continuo, pero ahora se ha vuelto un hábito y se ha vuelto una experiencia muy bonita. Háblanos acerca de la lectura con vos. Jamás pensé haber estado en la biblioteca anteriormente. Okay. La primera vez que yo llegué, fue bastante bonito el lugar y como te mencionaba, no tenía esa experiencia de estar tan relacionada con los hábitos de lectura y no me imaginaba realmente poder llegar a tener un hábito de lectura. Con el tiempo que había pasado en la biblioteca y actualmente este año, estando en los círculos de lectura me ha ayudado bastante a lo que es poder desarrollarme más, al hablar, poder compartir mi experiencia. El círculo de lectura no solamente venimos también a poder expresarnos a aquellos que a veces nos cuesta hacer. Sí. He conocido a varias personas que antes tal vez no se sentían capaces de poder hacer aquello que ahora hacen en un círculo de lectura, aún con personas que están apenas conociendo, porque a pesar de que en los círculos de lectura hay personas que ya se conocen, hay personas nuevas entrando. Entonces es bonito ver cómo ellos desde la primera vez que están en el círculo
pueden venir y desenvolverse en ese ambiente y aprender al mismo tiempo. También he aprendido bastante a querer amar la lectura más allá, querer aprender, informarme no solamente de un tipo de libros, sino de varias cantidades. Entonces ha sido bastante bonito ver cómo antes también me costaba pasar de una primera página a otra, dilataba mucho tiempo, pero actualmente he visto ese avance y es un proceso bastante valioso que he venido desarrollando con este tiempo que estaba en la biblioteca. Y se nota ahorita con lo que nos estás compartiendo, seguridad, confianza, fluidez de palabra, o sea, todo esto ofrece la lectura sin que uno se dé cuenta, son parte de los beneficios, el poder conocer un bagaje de opciones para ocupar en palabras con sinónimos y expresiones. Decía, ahorita se rompen esquemas, se rompen barreras, cualquier tipo de estereotipo, de poder conocer a la persona, el creer que esa persona no te va a hablar, pero cuando te sentas en una mesa, compartís acerca de un libro, pues te das cuenta que todos tienen un solo objetivo, el leer ese libro y expresar lo que están adquiriendo con la información que están recibiendo con la lectura. ¡Qué bonito! ¿Cuánto tiempo lleva? Porque, o sea, como lo que nos estás comentando, uno puede decir, ella tiene varios años ya. ¿Cuánto tiempo lleva en estos círculos? Bueno, en un círculo actualmente, el año pasado inicié estando en la biblioteca, pero hasta este año se abrieron los, los círculos de lectura. Puedo decir que como más o menos 6 meses en lo que son los círculos, y ha sido una, como te comento, ha sido una experiencia bastante fructífera para mi vida y creo que para los demás también, porque por medio de mi experiencia he podido poder compartir con los demás eso y las demás personas también. He visto como aquellas personas que querían que jamás se van a expresar de una manera a como ahora lo hacen actualmente, lo están haciendo. He visto como personas pueden contar libremente aquello que antes les daba miedo, tal vez compartirlo con las demás personas. Entonces es algo bonito ver eso en las personas que antes tal vez no se sentían capaces de poder hacerlo. Desde la parte seria, pero la parte informal, porque obviamente esto juega con los dos roles, o sea, porque muchas personas pueden creer que leer un libro es algo demasiado formal, el entenderlo, el ver lo que el escritor quiere plasmar en esas palabras, pero también se vuelve informal porque lo puede hacer alguien desde una reunión, en un grupo, lo puede hacer desde la comodidad de su hogar, en un lugar donde se siente tranquilo leyendo. En tu caso, ¿cuál fue el género que te involucró a meterte a leer, a querer hablar de lo que estás leyendo? A ver, creo que podría decir que no puedo tener un género específico, okay, sino que todo en general, porque cada uno de ellos tiene una esencia en mí, por así decir. Entonces con cada uno de ellos es aprendido. No puedo darte uno así específico que este es esencial, sino que cada uno de ellos me han ayudado a mí. ¿Ya creaste un hábito de lectura fuera de lo que es la biblioteca? Sí. No, te digo que fue difícil, porque con tantas cosas, a veces la biblioteca era el espacio para venir a leer, sí, pero sin embargo he encontrado la manera de poder también buscar otros lugares, ya sea cuando vengo de camino en el bus o estoy en mi casa en tiempo libre, poder continuar con la lectura. Okay. Israel, qué bonito lo que habla Sharon, porque estamos escuchando desde el testimonio de lo que ella está viviendo, de que no solo es el enfoque de romper esquemas, es también que estos círculos con la comunidad, con ese trabajo de platicar, de crear un diálogo de un tema, ayuda a la confianza, a la seguridad, al poder hablar de un tema que muchas personas pueden creer que solo es para ciertas personas, ciertos profesionales, pero no, el libro te da la oportunidad de poder hacer todo esto, la lectura. ¿Esto es el objetivo que ustedes forman desde la parte del grupo de lectura que tienen? Sí, creemos intensamente el refrán que al que con lobo anda, aullar aprende. Así es. Todos los muchachos que han llegado siempre dicen lo mismo: antes no me gustaba leer, pero es por la forma en como nosotros hemos involucrado a estas nuevas generaciones en la lectura. Okay. Hemos visto como algo tedioso, algo obligatorio, cuando la lectura realmente te abre un mundo de posibilidades para aprender, comprender, conversar. El diálogo, por ejemplo, que es el tema de hoy, es demasiado importante y crucial en la lectura. A veces en la biblioteca vengo, me siento y comienzo a leer un cuento. Y todos los chavales están expectantes ante los que estamos leyendo, pero después es como, no, ahora lee vos. Y es como, no, yo no puedo. Se ponen nerviosos, pero estás en la confianza del diálogo y eso te permite ir desarrollando tu hábito en la lectura de voz alta. Porque ahí te das cuenta de tus errores cuando estás leyendo. Te conectas tanto con la lectura, con la historia, y vas creciendo tanto en comunidad que de pronto no te das cuenta, ¿y de cuándo comencé a leer tanto? Y tenemos chavales que nos dicen eso. Hace 5 meses yo no leía nada, no me gustaba leer ni siquiera los potes del champú cuando iba al baño.
años, pero ahora me encanta leer todo lo que me encuentro. Y es eso, cómo la comunidad en sí misma comienza a afianzarte a vos ese deseo por la lectura, porque ves el impacto en tu vida, porque ves el impacto en la vida de otros, y porque estás siempre alrededor de gente que desea y se apasiona por leer. Y yo te voy a decir algo más, o sea, ustedes están haciendo algo muy importante en los grupos, es el hecho de fomentar el hablar, el diálogo, el platicar, el dejar al lado el teléfono, el dejar al lado la tablet, el dejar al lado cualquier aspecto de tecnología, porque vos vas a una cafetería, vos vas a un centro comercial, vos vas a una reunión, a una discoteca, a una fiesta, y vos miras que la mayoría de los chavalos están con un teléfono, o sea, platican más, hay veces tienen más bagaje o más uso de palabras, que no son palabras, sino que son abreviaturas de palabras, en un teléfono que cuando están cara a cara, y el poder tener esa oportunidad que ustedes hacen una reunión, un diálogo, el poder hablar de un tema específico, de un libro, también ofrece eso, a que entiendan que pueden platicar, que pueden conversar, que pueden expresarse de manera libre y crear hasta sus propias abreviaturas en el concepto de lo que están leyendo. Eso es muy bonito, también les permite sociabilizar y conocerse. Eso es parte del beneficio de la lectura. Sí, me pudiera dejar decir algo rapidísimo. Dale. Como una de las cosas que nosotros anhelamos en Nicaragua es no ser la única biblioteca, y también algo que anhelamos es que todas las personas puedan hacer un grupo de lectura. Sí. Porque las comunidades pueden hacerlo y deberían hacerlo, deberían incluir en la siguiente generación y en su propia generación. Entonces motivamos a todas las personas, a pesar de que tal vez no tengan muchas herramientas didácticas para poder generar un plan de ciclo de lectura, empezar, sentarte y leer una página con alguien ya es un círculo de lectura. Dialogarlo en torno a eso va a ayudar a que se puedan fortalecer los hábitos, desarrollarse y bueno, el resto son buenos resultados. Y Rey, nos queda un minuto, la invitación porque viene un nuevo círculo de lectura donde ustedes también están siempre aperturando para que los jóvenes se acerquen. Si alguna vez han leído las crónicas de Narnia y conocen al autor, vamos a estar teniendo un círculo de lectura alrededor del autor conocido como C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia. Vamos a estar leyendo su biografía en todo noviembre y los dos primeros sábados de diciembre. Van a ser los sábados en la mañana, aún estamos decidiendo la hora, viendo a qué, cómo se acomoda con las personas, pero si quieren estar un poquito más atentos, búsquenos en nuestra página de Instagram, en Biblioteca Transforma, y van a ver la información sobre la hora que vamos a tener, pero va a ser los siguientes sábados. Excelente. Israel, muchas gracias. Charo, muchas gracias. Ambos por habernos acompañado, traer esta buena noticia y conocer los beneficios de el poder involucrarse en la lectura, que en una comunidad, en un grupo, en una biblioteca, como ya decía Israel, no solo veo como Biblioteca Transforma, es el hecho de también crear este objetivo para que a nivel nacional muchas personas tengan esta pasión por la lectura, que les permite el poder crecer, tener una imaginación increíble y el poder sobre todo volar. Eso es lo que da la lectura. ¡Nos vamos! Deseamos que usted tenga un feliz martes. Lo esperamos mañana miércoles 8:00 a.m.